Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Con tu venia, presidenta. Adelante, diputada. El día de hoy nos hemos reunido para poder discutir y en su caso poder aprobar esta minuta mediante la cual se declara el día 12 de abril como Día Nacional de las Personas con Diferencia de Extremidades. La intención de poder establecer este día es con el fin de generar conciencia acerca de una condición llamada agenesia de extremidades o amputación congénita que aparece aproximadamente en uno de cada 10,000 nacimientos y que consiste en la ausencia de desarrollo de alguna extremidad durante el crecimiento embrionario. Uno de los motivos por los cuales se propone un Día Nacional dedicado a esta condición es para poder concientizar a la población sobre la importancia de poder incluir, visibilizar y sobre todo para poder garantizar los derechos humanos de quienes se encuentran en esta situación. De la misma manera, promover que a nivel nacional se puedan adoptar medidas destinadas a reforzar las acciones que promuevan la inclusión, la integración y la participación de todas las personas con diferencia de extremidades. A través de la dedicatoria de un Día Nacional, tendríamos un motivo oficialmente reconocido para generar discusiones encaminadas no solo a garantizar que quienes nazcan con diferencia de alguna extremidad puedan recibir tratamiento, atención y apoyo necesario para poder enfrentar dicha condición, sino también para que se respeten sus derechos humanos y se les pueda otorgar el apoyo necesario para tener igualdad de condiciones respecto a quienes no nacieron con diferencia de extremidades. En particular, es un problema al que se le enfrentan las personas con agenesia de extremidades, es la falta de apoyo para poder costear una prótesis que le pueda ayudar a enfrentar esta condición. Pues al haber nacido con una extremidad, en vez de haberla perdido en algún traumatismo o en alguna enfermedad, dichas personas con frecuencia no califican para los apoyos del Estado o para las aseguradoras que ofrecen para la pérdida de una extremidad, pues se considera que esto es una condición preexistente, lo cual sabemos que es un acto de discriminación, pues se les niega su derecho humano a tener las mismas oportunidades y condiciones que el resto de todas las personas. Por supuesto que la declaración del Día Nacional de las Personas con Diferencia de Extremidades no solo se limita a reconocer y a crear conciencia acerca de dicha condición, sino también que incluye reconocer que aquellas situaciones adicionales de discriminación que puedan existir, como puede ser la discriminación laboral, el rechazo social, la discriminación por género, por raza, etnia o incluso la discriminación estructural de una sociedad que espera que todos los cuerpos sean sanos y fuertes. Hago un llamado a todas las diputadas y los diputados hoy aquí presentes, que podamos votar a favor esta minuta, lo cual representaría un importante paso para poder garantizar que todas y todos los mexicanos puedan desarrollarse en igualdad de oportunidades sin importar sus condiciones de nacimiento y que sin la ausencia congénita de alguna extremidad, que esta no represente un motivo para el cual se pueda estar en desventaja con todas las y los ciudadanos. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.